Hola, soy Panon y en esta serie de videos exploraremos la red maestra del Metro de Panamá, de más reciente publicación. Hice un video a finales de mayo de 2019 sobre este mismo plan, así que ya tiene su tiempo y probablemente pueda ser actualizado próximamente. Pero quería explorarla mejor y con más detalle, una línea a la vez. Es así que empezaremos en este video por la línea 1. La línea 1, identificada con el color rojo, fue la primera en inaugurarse y es la que actualmente está más cerca de completar su plan maestro. Actualmente cuenta con 16 kilómetros y 14 estaciones, 8 subterráneas y 6 elevadas. Su plan maestro incluye un total de 18 kilómetros y 16 estaciones, 9 subterráneas y 7 elevadas. Su trazado atraviesa el centro de la ciudad y luego sirve al área de Panamá Norte. Ahora seguiremos la línea desde el centro hacia las afueras y al final evaluaremos el progreso que lleva actualmente en comparación con su plan maestro, entre otras conclusiones. Empezamos por la estación Albrook, una estación muy estratégica, desde donde se proyecta que también salga la línea 3 que se dirige hacia Panamá Oeste. También se proyecta que conecte con tranvías de la L6 más 7, la cual es una síntesis entre dos líneas propuestas de manera individual en el pasado, sirviendo por un lado al centro histórico, específicamente al casco antiguo, pero también a los corregimientos de El Chorrillo, San Felipe, Santa Ana, Caledonia y Curundú. Y por el otro, recorriendo el corregimiento de Ancón de manera paralela al trazado del tren transísmico hacia Colón, sirviendo zonas como Ciudad del Saber, Ciudad Hospitalaria y Merca Panamá. Además de eso, actualmente se encuentra conectada a la Gran Terminal Nacional de Transporte, lugar al que actualmente llegan buses de todo el país y la región centroamericana y México. Finalmente, a través de la terminal, la estación de metro está también conectada al mall más grande del país, el Albrook Mall, un centro comercial que atrae a residentes y turistas por igual. Seguimos la línea y llegamos a la estación Curundú. Actualmente no está habilitada. Cuando se construyó la línea 1, se tenía contemplada e incluso se dejó el espacio necesario para su construcción. Pero esta no se dio debido a que se tenía que concretar primero la mudanza del mercado de abastos. Y a pesar de que este obstáculo ya se ha solucionado, no existen planes a corto plazo para su habilitación. Esta estación también se muestra como el futuro punto de partida de la línea 4, que se extiende hacia Panamá Este. En este mapa también se muestra como un punto de correspondencia con la L6 más 7 que discutimos previamente. Sin embargo, en las propuestas que ya vimos, el tranvía no pasaría por aquí. Continuamos con la estación 5 de Mayo. Actualmente es una estación clave para conectar al casco o centro histórico de la ciudad, Casco Antiguo, Santa Ana y Caledonia, con el metro. Será sin dudas fundamental para el tranvía que servirá estas partes de la ciudad, contribuyendo así con la revitalización y restauración tan necesaria de estos históricos barrios. Estación Lotería, Estación Santo Tomás, se muestra como el punto de partida de la interesante línea 5. Estación Iglesia del Carmen, se perfila como un futuro eje fundamental en el corazón del centro financiero de la ciudad. Será una estación de correspondencia entre la línea 1 y 2, siendo que la extensión de la L2 hacia el centro, también llamada L2A, se contempla como la siguiente en prioridad luego de la actual fase de la línea 3. Como sabemos, la línea 2 sirve al área este de la ciudad y en este punto tan céntrico se cruzan estas dos líneas tan fundamentales. Estación Vía Argentina, Estación Fernández de Córdoba,
se proyecta que será de correspondencia con la línea 4, estación El Ingenio, la última soterrada antes de que la línea se eleve sobre un viaducto encima de la Transísmica. Estación 12 de octubre, la primera elevada. Estación Pueblo Nuevo. Estación San Miguelito, actualmente la única donde existe una correspondencia al ser el punto de partida para la fase existente de la línea 2. Estación Pan de Azúcar, estación Los Andes. Estación San Isidro, actualmente la última existente y la más norte del recorrido de la línea 1. Estas últimas dos podrían estar en un futuro conectadas al Metrocable. Y finalmente, la estación terminal de la línea 1 en Panamá Norte, estación Villa Zahita. Este último tramo ha sido muy solicitado y esperado por mucho tiempo. Actualmente se están realizando los estudios de suelo, así que pronto podremos ver los avances de este último tramo faltante de la L1. Contará con una terminal de buses, zona de taxis, 800 estacionamientos, contribuyendo de esta manera a la reestructuración del sistema de transporte en el norte del área metropolitana. Además, a futuro se proyecta que conecte con una L8 que continúa hacia el norte hasta la entrada de la vía Panamá Norte, la cual sigue hasta conectar con el área este de la ciudad. Como pueden ver, a esta línea apenas le faltan dos estaciones, Curundú y Villa Zahita, y unos 2,2 kilómetros entre San Isidro y Villa Zahita, para igualar a su versión del plan maestro. En lo personal, me hubiera gustado que llegara mucho más al norte, pero como línea es una columna fundamental que sin duda sostendrá al resto del sistema. No por nada fue la primera en construirse. Otra cosa que me gustaría ver es una mejor integración entre la Plaza 5 de Mayo y su estación. Sería bueno que existiera un paso soterrado desde la estación hasta la plaza y que de esta forma se cuente con una salida directamente en esta, tomando en cuenta que el tranvía pasará a nivel superficial por ella. También sería bueno aprovechar de alguna forma el edificio de la antigua estación del tren o Museo Antropológico Reina Torres de Araúz, Marta, que está próximo a restaurarse. Y eso es todo por ahora. Espero, planeo hacer estos videos con regularidad, ya que quisiera acabarlos antes de que actualicen o modifiquen algo del plan maestro. Y si les gusta, dejen un me gusta o suscríbanse y todo eso para que no se pierdan las próximas partes. Sin más, nos vemos en la próxima. Hola, yo soy Panon y en este video hablaremos sobre el futuro de la línea 2 del Metro de Panamá. La L2, identificada con el color verde, inauguró en 2019 su primera fase con 21 kilómetros y 16 estaciones, todas elevadas, conectando San Miguelito en la línea 1 con Nuevo Tocumen en el este de la ciudad. Su plan maestro, por otro lado, proyecta más de 32 kilómetros con 29 estaciones entre Paitilla en el corazón de la ciudad y Felipillo en el este, además de un ramal de 2 kilómetros y 2 estaciones que conectará la estación Corredor Sur con el Aeropuerto Internacional de Tocumen, el más importante del país. Ahora, como de costumbre, seguiremos la línea desde su estación más céntrica en dirección hacia las afueras. Es así como empezamos por la estación Paitilla. Se espera que se construya como parte de la segunda fase, también conocida como la L2A. Esto probablemente ocurra luego de la finalización de la primera fase de la L2, que está por iniciar su construcción. Al atravesar el centro de la ciudad, una zona muy densa, se requiere que este tramo sea subterráneo, de la misma forma que lo es el tramo soterrado de la L1. Esta estación estará ubicada cerca del cruce entre la Avenida Balboa y la calle Ramón H. Jurado, conectando la zona de Punta Paitilla al metro.
Continuamos con la estación Aquilino de la Guardia en plena calle 50, donde se proyecta existirá una correspondencia con la línea 5 en naranja. La línea sigue subiendo y llega a la estación Iglesia del Carmen, donde se encuentra con la actual estación Iglesia del Carmen de la L1 en rojo. En el cruce entre la Vía España y la avenida Manuel Espinosa Batista. A partir de aquí, la línea continúa por el mismo eje de la Manuel Espinosa Batista, Ricardo J. Alfaro, Domingo Díaz. Llegamos a la estación UP, con correspondencia con la línea 4 en azul, en el cruce con la Simón Bolívar Transísmica. Una estación muy interesante para integrar al campus Octavio Méndez Pereira. Estación Plaza Edison, en el cruce con Avenida El Paical. Estación Dos Mares, Estación El Dorado, que según las pocas afirmaciones e información publicada sobre el tema, seguramente será la última estación soterrada antes de que la línea salga a un viaducto sobre la Ricardo J. Alfaro. Estación Villa de las Fuentes, Estación UTP, otra estación que sirve a un importante campus universitario. Estación Condado del Rey, Estación Universidades, muy cerca de universidades como la USMA, la Latina, la UIP y la ISAE. Estación El Bosque, finalmente la última antes de terminar este tramo. Estación San Miguelito, donde empieza el tramo existente con correspondencia a la L1 en rojo. Estación Paraíso. Estación Cincuentenario, desde donde se proyecta que saldrá el metrocable de San Miguelito que se puede ver en Chocolate. Estación Villalucre. Estación El Crisol, donde se proyecta que habrá correspondencia con la línea 5 en naranja, siendo aquí la última parada de la L5. Estación Brisas del Golf. Estación Cerro Viento, una estación muy importante para las compras. Al estar entre centros comerciales tan importantes como el Metromall y los pueblos. Estación San Antonio, Estación Pedregal, Las Acacias, Estación Don Bosco. Aquí se contempla una conexión con la L8 en líneas punteadas. La L8 servirá para conectar al este con el norte del área metropolitana sin pasar por el centro. Estación Corredor Sur. Desde aquí sale el ramal aeropuerto del que hablaremos más adelante en este video. Lo podemos apreciar en marrón. La línea aquí cambia de eje y empieza a seguir la Panamericana en dirección hacia el Darién. Así llegamos a Estación Las Mañanitas. Estación Hospital del Este. Estación Altos de Tocumen. Estación 24 de diciembre. Estación Nuevo Tocumen, la última del tramo existente. Finalmente se muestra un último tramo hasta Estación Felipillo. Por otro lado, el ramal aeropuerto se encuentra en construcción y podría estar abierto para finales de este año. El ramal sale de la estación Corredor Sur, pasa por la estación ITZE y finalmente conecta con la estación Aeropuerto. Para ir concluyendo, creo que lo más destacable es la conexión que esta línea y su ramal brindan al aeropuerto, uniendo efectivamente a Tocumen con el centro de la ciudad. Por otro lado, es destacable la gran cantidad de centros educativos que esta línea conecta, desde el campus central de la Universidad de Panamá, en la estación UP, pasando por el campus más importante de la Universidad Tecnológica, en la estación UTP, los campus centrales de la USMA, la Latina, ISAE y UIP, en la estación Universidades, el campus de Tocumen de la UTP con la estación Corredor Sur y finalmente el Instituto Técnico Superior especializado con la estación ITZE. Es evidente que esta línea unirá a algunos de los centros educativos superiores más importantes del país.
Por último, veamos cómo esta línea conecta al área este con el centro de manera bastante directa, siendo el este no solo un área de mucho crecimiento poblacional, sino que también de mucho desarrollo de parques industriales. Quisiera de todas formas señalar que se podría llevar mucho más al este, por lo menos hasta Pacora, pero más adelante veremos con la línea 4 que se tienen otros planes para conectar zonas aún más orientales de la ciudad. De todas formas, sería interesante un tren de cercanías que uniera el final de la línea 2 con Chepo. Y eso es todo, gracias por ver este video, recuerden dejar su me gusta, suscribirse, etc. si quieren continuar viendo videos como este. Y hasta luego. Hola amigos, yo soy Panon y en este video toca hablar sobre la línea 3 del metro de Panamá. En el momento en el que escribo este guión, nos encontramos en un punto crucial para el inicio de la construcción de su primera fase. En el mapa la podemos identificar con el color violeta, sirviendo al área oeste. El sistema será un monorriel Hitachi, elegido por su flexibilidad y capacidad de manejar las pendientes y curvas que esta línea exige. En esta primera fase irá desde la estación Albrook en Panamá Centro, correspondencia con L1, hasta Ciudad del Futuro en el distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste, cubriendo una distancia de 26,7 kilómetros y con 14 estaciones. Hitachi Rail proveerá 28 trenes de 6 vagones cada uno. Estos trenes se dividirán en dos circuitos: uno corto, Albrook Nuevo Chorrillo, y uno largo, Albrook Ciudad del Futuro. Esto permitirá una mayor frecuencia en el tramo más cercano a la ciudad. El 9 de febrero de 2021, la Contraloría General de la República refrendó el contrato para la construcción de la línea 3 por un monto de 2.844 millones de dólares. Al día siguiente, 10 de febrero, el ingeniero Rafael Sabonge, ministro de Obras Públicas, anunció que en 2 semanas a partir de esa fecha se daría la orden de proceder para esta obra. Es decir, que entre la última semana de febrero y la primera de marzo, esta línea debería iniciar su construcción. Una de las razones por la que esta línea ha demorado tanto en iniciar su construcción ha sido el cambio en la forma que la línea cruzará el Canal de Panamá. Inicialmente se contaba con usar el cuarto puente sobre el Canal de Panamá para este propósito, pero la administración actual decidió cambiar de estrategia y diseñar un túnel, según explican, para aminorar los costos del puente y disminuir los riesgos de retrasos de ambos proyectos. Este túnel tendrá una longitud de 5,3 kilómetros y una profundidad promedio de 35 metros en su primer tramo entre Albrook y Balboa, mientras que en su tramo por debajo del canal alcanzará los 58 metros de profundidad, para luego volver a la superficie del otro lado entre 200 y 300 metros antes de la estación Panamá Pacífico. Esto añadió costo y complicaciones en la línea y al Canal de Panamá, que pretende dragar su cauce para futuras expansiones. Es así como de sus 14 estaciones, 2 serán soterradas y 12 elevadas. La licitación de este proyecto fue ganada por el consorcio HPH Joint Venture Hyundai Engineering and Construction. Su construcción se proyecta que demorará entre 62 y 63 meses, es decir, podría inaugurarse cerca de mayo de 2026. Se comenzará a construir desde Ciudad del Futuro hacia Albrook para dar tiempo a que el túnel pueda ser concretado. Ahora hablemos del plan maestro. En el plan maestro se contempla que se extienda con una segunda fase hasta Parque Libertador en el centro del distrito de La Chorrera, Panamá Oeste. Con una longitud total de 34 kilómetros y 19 estaciones, esta línea efectivamente conectará
dos distritos en la provincia de Panamá Oeste a la red del metro. Como siempre, recorreremos esta línea desde su estación más céntrica hasta su terminal más remota. Estación Albrook, que ya la conocimos muy bien en el video sobre el futuro de la L1, servirá como correspondencia entre las líneas 1 y 3. Aquí es donde todos los viajeros que vienen de Panamá Oeste tendrán que hacer el transbordo si desean moverse en metro a cualquier otra parte de Panamá Centro, Este o Norte. Se planea que el movimiento entre los trenes de la línea 3 hacia los de la línea 1 se haga únicamente a través de un andén de forma bastante directa. Nos movemos hacia la estación Balboa. Balboa pasó de ser planteada como una estación elevada a ser diseñada como una subterránea, ya que la línea tendrá que profundizar bastante para pasar debajo del canal. Es así como probablemente será una de las estaciones más profundas del sistema. Esta estación, situada cerca del cruce entre la avenida Arnulfo Arias Madrid y la calle Ascanio Arosemena, conectará al puerto de Balboa, el más importante del extremo pacífico del canal, y zonas de la ciudad jardín como el edificio de la administración, así como muchos otros edificios importantes de las áreas revertidas de la antigua zona del canal. Luego viene un túnel bastante profundo que tendrá que salvar pendientes bastante importantes para cruzar el canal a una distancia segura por debajo del cauce. Una vez del otro lado, el monorriel saldrá a unos 200 o 300 metros antes de la estación Panamá Pacífico para continuar de manera aérea. De esta forma, Panamá Pacífico será la primera estación elevada de la línea, así como la primera del lado oeste del canal en la vecina provincia de Panamá Oeste. Conectará a zonas como Cocolí, donde encontramos las nuevas esclusas Neopanamax del canal ampliado, Rousseau, donde se ubica el puerto Rodman y una importante base del Servicio Nacional Aeronaval. Y por supuesto, Panamá Pacífico, una zona económica especial con presencia de numerosas multinacionales de la talla de Dell, Caterpillar, 3M y Lacoste. Además de contar con un aeropuerto internacional que se proyecta será el segundo más importante de la ciudad y el país, solo después de Tocumen. Es evidente el gran potencial y el desarrollo que la zona está teniendo. Esta estación se proyecta que tenga correspondencia con una L9 que podemos ver en color fucsia, que conectará el margen oeste del canal, atravesará Panamá Pacífico, servirá a Veracruz y otras zonas antes de volver a encontrarse con la L3 más adelante. La línea 3, por su parte, sigue fielmente el trazo de la Panamericana el resto de su recorrido. Luego tenemos el que será por mucho tiempo el tramo más largo entre dos estaciones del sistema. Serán cerca de 5,5 kilómetros hasta Loma Cobá. Después, estación Arraiján en pleno epicentro del área comercial de Arraiján. Estación La Hacienda, poco antes de cruzar por encima de la autopista Arraiján-La Chorrera. Estación Burunga. Estación Nuevo Chorrillo. Aquí es donde acaba el circuito corto. Es decir, que para algunos trenes, esta será su estación terminal desde la cual regresarán hacia Albrook. Para los trenes del circuito largo, Albrook Ciudad del Futuro, sin embargo, esto es tan solo una parada más a medio camino. Con esto se consigue que entre Nuevo Chorrillo y Albrook la frecuencia sea más alta que en el tramo más alejado de la línea. Esta es la razón por la cual esta estación es la única en la línea con tres carriles, ya que es necesario para algunos trenes hacer las maniobras en ella para dar la vuelta y regresar. Estación Cáceres, estación Vista Alegre, estación Vista Alegre 2, bastante cerca de Westland Mall, el centro comercial más grande de Panamá Oeste y uno de los más importantes del país. Estación Nuevo Arriján,
estación San Bernardino. Y finalmente la última estación de la fase 1, estación Ciudad del Futuro, donde estarán ubicados los patios y talleres de la línea. Aquí es donde se proyecta que salga la L9 de la que hablamos anteriormente. La segunda fase inicia con la estación Hato Montaña, la última antes de pasar al distrito de La Chorrera, la capital de la provincia de Panamá Oeste. Una vez en este distrito, la primera estación que encontramos es estación terminal de buses en la zona de Costa Verde. Aquí se proyecta la construcción de la terminal de buses más importante de la provincia, claro, con conexión a esta estación y por consiguiente al sistema del metro. A partir de aquí se va volviendo evidente la razón por la que La Chorrera es la capital provincial. Se trata de una ciudad bastante más densa y con un centro mucho más definido que Arraiján. Encontramos la estación Plaza Italia, estación Parque Fouillé en pleno centro de La Chorrera y finalmente estación Parque Libertadores. A modo de conclusión, podemos apreciar que esta línea, la primera en cruzar a otra provincia, será la columna vertebral del transporte público en el oeste del área metropolitana de la ciudad. Una zona considerada dormitorio al haber experimentado un fuerte desarrollo habitacional de viviendas barriadas y urbanizaciones. Y a pesar de contar con un importante desarrollo comercial, los distritos de Arraiján y La Chorrera aún dependen en gran medida del distrito capital. Y miles de personas viajan entre las provincias de Panamá y Panamá Oeste todos los días, de camino a sus trabajos y de regreso a sus casas. Esto por su parte hace evidente que la infraestructura es insuficiente para conectar ambas provincias y en la actualidad se puede decir que ésta ha colapsado. Es por ello por lo que son tan importantes proyectos como este y otros que prometen mejorar el movimiento entre el centro y el oeste de la ciudad. En el aspecto del transporte público, considero que una vez la línea 3 se concrete, será momento de destinar un sistema de buses similar a Mibús que se estructure alrededor de la línea, conectando sus estaciones con las zonas que quedan lejos de su trayecto. Por otra parte, quisiera destacar el gran potencial logístico que hay en la provincia de Panamá Oeste, sobre todo en las áreas más próximas al canal. No por nada, el plan maestro traza una L9, pero hablaremos de ella en su momento. Finalmente, algo que quisiera aportar u opinar es que a mi modo de ver, se justifica que cerca del centro de La Chorrera la línea 3 se vuelva subterránea. Pienso que un viaducto, aunque sea monorriel, que ocupa menos espacio aéreo y causa menor contaminación visual, en una zona tan densa como el centro de La Chorrera sería complicado de construir en su estrecha servidumbre. Mucho más veo difícil la construcción de estaciones elevadas allí. Específicamente, las estaciones Plaza Italia, Parque Fouillé y Parque Libertador deberían ser subterráneas, en mi opinión. Pero de todos modos hay bastante tiempo para discutir esto, ya que seguramente no veremos el inicio de esta fase demasiado pronto. Pero esto ha sido todo por este video, les agradezco que lo hayan visto hasta aquí, espero que les haya gustado, que lo encuentren informativo o que por lo menos lo haya merecido su tiempo. Si es así, dejen su me gusta y suscríbanse si no lo están. Para no perderse los próximos videos. Como siempre, comenten abajo sus opiniones, algún dato que no haya mencionado y cualquier otra cosa sobre el tema, ya que esta línea realmente da para mucho debate. Sin más, me despido, hasta la próxima. Hola amigos, yo soy Panon y en este video estaremos hablando de la línea 4, según la Red Maestra del Metro de Panamá, publicado en 2019. En esta serie ya cubrimos las líneas 1, 2 y 3, que conectan al norte, este y oeste, respectivamente, con el centro de la ciudad.
Ahora empezaremos a ver las líneas que sirven exclusivamente a Panamá Centro, añadiendo densidad al sistema en el corazón de la ciudad y o asisten a las líneas ya mencionadas en las periferias. En el caso de la línea 4, identificada con el color azul, tenemos que hace ambas cosas. Comienza su recorrido en la estación Curundú y cruza el centro orientándose hacia el este de manera paralela a la línea 2. Y finalmente termina en Pacora, en el oriente del distrito capital. Según el plan maestro, su construcción se llevará a cabo en dos etapas. La fase 1, de la estación Curundú a la estación Don Bosco Tocumen, con 19 estaciones. Y la fase 2, prolongación este, desde Don Bosco Tocumen hasta Pacora, pasando al sur del Aeropuerto Internacional de Tocumen para girar luego hacia el norte, llegando a la Panamericana por el sur, a la altura de Pacora, añadiendo así unas 7 estaciones para un total de 26 estaciones y aproximadamente 36 kilómetros, haciéndola la línea más larga de todas las propuestas para el sistema. Hablamos de un trazo algo controversial. Por un lado, se podría decir que es redundante al ser bastante paralela a la línea 2. Pero por el otro, sirve a ejes tan importantes como la Simón Bolívar y la Vía España, en tramos donde no hay metro actualmente. Por un lado, su prolongación este da una vuelta por terrenos que hoy en día están prácticamente vacíos para llegar a un sitio que con una extensión simple de la L2 se podría conectar. Por el otro, es verdad que estos terrenos al sureste de Tocumen tienen un gran potencial y probablemente haga más sentido a largo plazo. Personalmente, esta línea creo que es una de las que hace más evidente que este plan maestro es un trabajo en proceso. En los planes maestros más recientes, esta siempre es una de las líneas que más cambio sufre y me sospecho que todavía falta para que veamos su configuración definitiva. Pero sea como sea, aquí veremos su trazado según su plan maestro más actualizado, que es lo más preciso con lo que contamos. La línea nace en la estación Curundú, una estación que aún no existe, pero se tiene contemplada desde la construcción de la línea 1. Aquí se encontrarían pues las líneas 1 y 4. Se encuentra muy cerca del Tribunal Electoral y contiguo al corregimiento de Curundú. Estación Avenida Nacional en la transísmica entre los corregimientos de Curundú y Calidonia. Estación Complejo Hospitalario, estación UP cerca del cruce entre la Transísmica, Avenida Simón Bolívar y la Ricardo J. Alfaro, Avenida Manuel Espinosa Batista, conectando al campus Octavio Méndez Pereira de la Universidad de Panamá y con correspondencia con la línea 2. Estación Los Ángeles, cerca del cruce entre la Transísmica y Avenida El Paical, Avenida Ramón Arias, entre los corregimientos de Bellavista y Betania. Su ubicación es cercana a varios teatros pequeños, pero de mucha tradición en la ciudad, como lo son Teatro ABBA, Teatro En Círculo, Teatro El Ángel y The Space. Estación Fernández de Córdoba, donde habrá correspondencia con la L1 en la actual estación Fernández de Córdoba de la línea 1. A partir de aquí, la línea 4 sigue el eje de la Vía España. Luego, Avenida José Agustín Arango, en ese camino hacia el este de la ciudad. Estación San Fernando, nombrado así por su cercanía con la clínica hospital del mismo nombre, estará entre los corregimientos de San Francisco y Pueblo Nuevo. Estación Hato Pintado, ubicado en el cruce con la Avenida 12 de Octubre, Avenida Ernesto T. Lefebvre, entre Pueblo Nuevo y Parque Lefebvre. Estación Río Abajo, entre Río Abajo y Parque Lefebvre. Estación Moscote,
ubicado próximo al cruce con la vía Cincuentenario, cerca del Instituto José Dolores Moscote. Estación Chanis, todavía entre los corregimientos de Río Abajo y Parque Lefebvre, a la altura de Chanis. Hasta donde sé, no se ha publicado nada al respecto, pero si tuviera que adivinar, diría que esta probablemente sería la última estación subterránea antes de que el tramo se vuelva elevado. Estación Matías Hernández, estación Campo Limberg, ya en el corregimiento de Juan Díaz. Estación Estadios, una estación muy interesante, conectada a la ciudad deportiva Irving Saladino, el complejo deportivo más importante del país, con instalaciones deportivas tan icónicas como el Estadio Rommel Fernández, la Arena Roberto Durán, la piscina Eileen Coparropa y el Hipódromo Presidente Remón. Además, se proyecta que aquí será una estación de correspondencia con la céntrica L5. Finalmente, salimos del eje de la José Agustín Arango y en la estación Llano Bonito nos ubicamos sobre la calle Llano Bonito. Luego, la línea sigue paralelo al corredor sur. Estación Metroparc, estación Ciudad Radial, estación Ciudad Radial 2, estación Don Bosco, Tocumen, donde se proyecta una correspondencia con la L8. Aquí acaba la fase 1. Luego viene una prolongación este. A partir de aquí, la mayoría de las estaciones no cuentan con nombres aún, pero el trazado corre al sur del corregimiento de Tocumen y 24 de diciembre, al sur del Aeropuerto Internacional de Tocumen. Estos terrenos se proyectan como el futuro del desarrollo en el este de la ciudad, por lo que se entiende la idea de plantearse esta línea por zonas que actualmente están deshabitadas. Se podría decir que es una visión a bastante largo plazo. La línea finalmente se aproxima por el sur del pueblo de Pacora. Muestra una estación cercana al Copec, una en el sur del pueblo y finalmente la estación Pacora sobre la Panamericana. Para concluir, compartiré algunas de mis impresiones y opiniones sobre esta línea. Considero que si bien sirve ejes fundamentales e históricamente indispensables de la ciudad, es probablemente una de las que menor prioridad considero que tienen actualmente. Su trazado centro-oeste es muy paralelo a la de la L2, que seguramente estará completa antes de que se considere empezar esta L4. Considero que si bien su número sugiere que será la siguiente luego de la 3, probablemente veamos primero la línea 5 que conecta puntos importantes y atractivos del centro que aún están lejos del alcance de cualquier otra línea del sistema. O el tranvía, tren ligero que recorre el casco antiguo y conecta Corozal, Ciudad del Saber, Ciudad Hospitalaria y Merca Panamá. Estas líneas me parecen mucho más indispensables y en mi opinión merecen mayor prioridad, ya que realizan funciones necesarias que solo ellas pueden satisfacer. Además de que tanto la L5 como la L6 más 7 conectan con el sistema a través de estaciones que ya existen, mientras que por lo menos en el caso de Curundú, estación final de la L4, aún no existen planes para su construcción. Por otro lado, también quisiera resaltar las bondades de esta línea. Lo primero que me llama la atención de esta línea es que conecta dos puntos que considero icónicos del deporte nacional. Primero, la estación Curundú, muy cercana al estadio Juan Demóstenes Arosemena, la antigua catedral del béisbol criollo, y por el otro lado, la estación Estadios, que conecta a la ciudad deportiva Irving Saladino, con algunos de los estadios y arenas más importantes del país. Además, me parece que su trazado es mucho más directo que el de la L2, lo que podría ofrecer una conexión más expedita al centro desde el este. Si damos un vistazo al plan maestro, las personas provenientes del aeropuerto de Tocumen podrían usar el ramal aeropuerto
para llegar a la estación Corredor Sur de la línea 2. Después llegar hasta la estación Don Bosco y hacer el transbordo en la L8 para llegar hasta la estación Don Bosco Tocumen, con correspondencia con la L4, que los llevaría hasta el centro más rápidamente. Por otro lado, la visión de la prolongación este me parece encomiable, aunque personalmente no me convence del todo su configuración, y opino que la que debe llegar hasta Pacora es la línea 2. Con respecto a qué tramo será soterrado y qué tramo será elevado, solo queda especular. Pero me parece bastante seguro que la transición de túnel a viaducto tendrá que darse antes de la estación Estadios y luego de la estación Moscote. Pero eso es todo por este video. Si te gustó y quieres oír más del tema, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte si no lo estás. El próximo video toca hablar sobre la línea 5, una de mis favoritas y de las más interesantes en mi opinión. Así que deja tu comentario, tus opiniones o dudas y nos vemos en el próximo video. Hola, yo soy Panon y en este video hablaremos sobre la línea 5. La línea 5 es de mis líneas favoritas propuestas para la red maestra. Se trata de una línea que conecta estaciones muy interesantes del centro de la ciudad, incluso sospecho que varias de sus estaciones estarán entre las más icónicas del sistema. Comienza su recorrido en el céntrico corregimiento de Caledonia y se dirige hacia el este sin llegar más allá de Juan Díaz. La primera estación es la estación Santo Tomás, una estación que actualmente existe en la línea 1, siendo así de correspondencia entre ambas las líneas 5 y 1. Como ya mencioné, se ubica en el populoso corregimiento de Caledonia, en el histórico barrio de la Exposición. Luego viene la estación Parque Urracá. El icónico Parque Urracá es una de las áreas verdes más reconocidas de la ciudad. Creado en 1918, el nombre de este parque se le puso en honor al cacique y héroe indígena que resistió la conquista española hasta su muerte en 1531. El Parque Urracá es hoy en día el corazón verde del céntrico corregimiento de Bella Vista y uno de los parques más importantes y bonitos de la ciudad. La siguiente es la estación Aquilino de la Guardia, con correspondencia con la L2. Recordemos que la extensión de la línea 2, conocida como la L2A, llegará hasta Punta Paitilla, pasando por aquí. Más sobre eso en mi video sobre el futuro de la línea 2. Aquí, en el cruce entre la calle 50 y la Aquilino de la Guardia, la L5 empieza su recorrido por debajo de la calle 50. Sin dudas, el corazón del centro bancario y financiero de la ciudad. Estación o barrio, también sobre la calle 50 a la altura de Soho Mall y El Tornillo. Estación Vía Israel, apenas cruzando el río Mataznillo, límite entre los corregimientos de Bellavista y San Francisco. Todavía sobre calle 50, a la altura de calle 68 Este, tenemos la estación San Francisco. Finalmente, la línea abandona este eje y se dirige hacia el noreste. Estación Parque Omar, sobre la vía Porras, a la altura de la entrada principal de este, uno de los parques más grandes e importantes del área metropolitana. La siguiente estación es Parque Lefebvre, ya en el corregimiento de ese mismo nombre. Se ubica en el cruce entre la avenida Ernesto T. Lefebvre y la Santa Elena. Siguiendo la Santa Elena, a la altura de la entrada a Jardín de Paz, tenemos la estación Jardín de Paz, la estación Santa Elena sobre el cruce de la Santa Elena con la vía Cincuentenario. Luego tenemos la estación Costa del Este. Esta se ubica cerca de la rotonda en el cruce entre Boulevard Costa del Este y vía principal bajo el Corredor Sur.
La línea luego sigue paralelo al corredor sur y sale del corregimiento de Parque Lefebvre para entrar a Juan Díaz. La primera estación que encontramos en Juan Díaz es la estación Santa María, ubicada cerca de la rotonda en el cruce entre la avenida Marina del Norte, dirección Costa del Este, la vía principal de Chanis, el acceso a Santa María y los accesos al corredor sur. Luego llegamos a la estación Estadios con correspondencia con línea 4 sobre la avenida José Agustín Arango, cerca del estadio Rommel Fernández y bueno, la ciudad deportiva Irving Saladino. Y finalmente, estación El Crisol con correspondencia con línea 2 sobre la avenida Domingo Díaz. Como podemos ver, es una línea muy céntrica que conecta puntos muy importantes y modernos del corazón de la ciudad. Conecta áreas verdes como el pequeño pero icónico Parque Urracá y el popular y más extenso Parque Omar Torrijos. La línea tiene varias estaciones en la céntrica calle 50, conocida por su gran importancia en el centro bancario de la ciudad y sus emblemáticas torres. Además tenemos estaciones como Costa del Este y Santa María que representan nuevos y modernos desarrollos de alta gama. También es destacable la conexión con Estación Estadios, de la que ya hablamos en el video sobre la línea 4. En conclusión, esta línea se proyecta como la más céntrica e icónica de la red, conectando centros de esparcimiento y puntos donde seguramente veremos concentraciones de masas durante eventos y celebraciones. Definitivamente amerita el uso de la tecnología más avanzada disponible. Si una línea del sistema merece puertas de andén y trenes automáticos, es esta. Esta línea pasa por zonas que, si bien son muy céntricas, están algo alejadas de las demás líneas del metro. Me llama la atención, por ejemplo, la estación Costa del Este, una zona tan moderna y sin embargo con una conexión deficiente a nivel vehicular, con lo que esta estación seguramente será un medio muy importante para entrar y salir de esta área. Podemos apreciar también que se contempla construir en una sola fase. De todas las líneas de metro, esto excluye tranvías, trenes ligeros y teleféricos, por supuesto, que podemos encontrar en la red maestra, esta es fácilmente la más corta, por lo que pienso que se puede dar el lujo de gastar un poco más de dinero por kilómetro. Lo más probable, en mi opinión, es que la línea 5 sea subterránea desde la estación Santo Tomás hasta la estación Costa del Este. Luego probablemente salga a la superficie contiguo al corredor sur antes de subir a la primera estación elevada, que sería la estación Santa María. Como ya dije en mi video sobre la línea 4, la estación Estadios probablemente sea elevada y la estación Crisol de la línea 2, ya, como ya sabemos, es elevada. Pero bueno, eso es más que nada especulación mía, la verdad. Pero sí pienso que podría ser algo así. Y ya que estamos especulando, me voy a salir un poco del guión y voy a hablar un poco sobre cuándo creo que se va a construir y un par de cositas más. Bueno, me parece que la prioridad para construirla, como ya había dicho antes, la veo incluso más importante que la línea 4. Así que yo esperaría que esta línea la empezarían a hacer antes de la línea 4. Y bueno, eso más que nada la pondría cerca de después de la extensión de la línea 2, me refiero a la 2, 2A, que como sabemos, cuando terminen la línea 3, que están construyendo ahora mismo, la primera fase por lo menos, lo siguiente va a ser indudablemente la línea 2A, que en realidad es la segunda parte o la segunda fase de la línea 2, que ya entra en el centro de la ciudad. Entonces, sí, yo pienso que después de esa extensión, probablemente lo siguiente sería la línea 5, en mi opinión.
También está la posibilidad de que antes de eso hagan la extensión de la línea 3, que como sabemos es muy necesario que llegue a la Chorrera. Creo que mucha gente está pidiendo que la línea 3 llegue hasta la Chorrera lo más pronto posible. Así que eso también está ahí, en mi opinión, en las probabilidades, ¿no? Una vez que se haga la línea 2A, esa extensión de la línea 2, creo que después de eso ya es debatible lo que sigue, pero ahora mismo lo más seguro es que cuando termine la línea 3 se extienda la línea 2. Pero sí, creo que puedo guardarme un poco más mis opiniones sobre cómo va a ser el futuro en general, en qué orden creo que van a construir las líneas para otro video. Pero como ya digo, eso es más que nada especulación de mi parte. Pero eso es todo por este video, gracias por verlo hasta acá. Como siempre, deja tus comentarios y qué opinas sobre esta línea, sus estaciones. Y si te gusta, deja tu me gusta y suscríbete si no lo estás. Y bueno, hasta la próxima. Hola amigos, yo soy Panon y hoy vamos a hablar de un tema que me han pedido varias veces en los comentarios: el metrocable o teleférico de San Miguelito. El uso del teleférico o góndolas como medio de transporte masivo se puede ver en varias ciudades de la región y del mundo. Algunos ejemplos que vienen a la mente son el Emirates Airline, que cruza el Támesis en Londres. Y en la región tenemos muchos casos como el Metrocable de Medellín, Colombia, Mi Teleférico de La Paz, Bolivia, Aerovía en Guayaquil, Ecuador, el Mexicable en el Estado de México o el Teleférico de Santo Domingo, República Dominicana. Como verán, es un medio que se ha utilizado en una variedad de condiciones, generalmente en terrenos complicados con topografías irregulares. Quizás su uso más conocido es en los resorts de esquí, pero también son usados para conectar pueblos montañosos entre sí y con la base de las montañas, o para conectar las zonas más montañosas de las ciudades. En el caso de Panamá, San Miguelito es una zona de topografía irregular, pero yo no diría que montañosa o alta. Pienso que más que la topografía, estamos viendo un patrón en varias ciudades latinoamericanas de conectar los barrios más complicados con este medio. Ciertamente el trazado desordenado de las calles tiene más que ver que la topografía en la decisión de conectar San Miguelito mediante góndolas. Habiendo establecido esto, veamos ya en detalle el plan maestro para el Metrocable de Panamá, que por cierto sería el primer teleférico en ser usado como medio de transporte público en el país, pero no el primer teleférico de Panamá. Déjalo en los comentarios si sabes dónde está el único teleférico que tenemos en Panamá y al final del video lo responderé. Pero volviendo al tema del Metrocable, la ruta cruza el distrito de San Miguelito en sentido norte-sur. Con una docena de estaciones proyectadas, el medio pretende conectarse directamente a las líneas 2, 1 y 4 del metro. Comencemos por la estación Cincuentenario, una estación que existe actualmente en la línea 2 entre los corregimientos de José Domingo Espinar en San Miguelito al norte y Río Abajo en el distrito de Panamá al sur, cerca de la rotonda Roosevelt entre la avenida Domingo Díaz y Vía Cincuentenario. De aquí el cable parte hacia el norte y, según la más reciente actualización, también partiría hacia el sur. Pero dirijámonos primero hacia el norte, donde encontraremos el grueso del recorrido a través del distrito de San Miguelito. La primera estación que nos encontramos es Escuela Estado de Israel. Esta escuela se encuentra en el corregimiento de José Domingo Espinar, limitando con el corregimiento Mateo Iturralde. Cerca de esta tenemos la calle de Circunvalación. Luego encontramos la estación Samaria,
Esta se ubica cerca de la Escuela República de Corea, sobre la calle 14 en el corregimiento Belisario Porras. También se proyecta una conexión mediante cable con la estación Los Andes en la línea 1 del metro. Luego tenemos la estación Martins sobre la calle Luis Martins, también en el corregimiento Belisario Porras, cerca de la escuela Sinaí. Estación Cerro Batea, cerca de la escuela República de Francia, sobre la calle A, cerca del cruce con la calle principal de Cerro Batea. Todo esto entre los corregimientos Belisario Porras y Belisario Frías. Estación Valle de Urracá, cerca de la escuela El Valle de Urracá, sobre la calle C27 en el corregimiento Arnulfo Arias. Estación Torrijos Carter, esta se encuentra en el corregimiento Belisario Frías, sobre Avenida Principal. Se ubica cerca del Instituto Profesional y Técnico de San Miguelito. La estación de policía de Santa Marta, la escuela Santa Marta y el complejo deportivo Torrijos Carter. Además, estaría bien conectada al estar cerca de la zona paga Torrijos Carter y contar con conexión vía metrocable con la estación San Isidro de la línea 1 del metro. Estación Nueva Libia. Esta estación estaría entre los corregimientos de Belisario Frías en el distrito de San Miguelito al sur y Ernesto Córdoba Campos en el distrito de Panamá al norte. Finalmente, para la estación más norte del sistema tenemos Villa María, ya sobre la vía Panamá Norte. Aquí en un futuro existiría una conexión con la L8 del metro, que podría ser una línea de tren ligero que pretende conectar Panamá Norte con Panamá Este. Por otra parte, desde la estación Cincuentenario hacia el sur se añadió recientemente una estación al plan maestro. Esta nueva estación se llamaría El Balboa y estaría sobre la José Agustín Arango, cerca del cruce con la vía Cincuentenario. Esto entre los corregimientos Río Abajo y Parque Lefebvre en el distrito de Panamá. Por la cercanía, intuyo que existiría la correspondencia con la estación Moscote en la futura línea 4. Además, no olvidemos la zona paga El Balboa que queda ahí mismo. Para concluir, pienso que este proyecto resolverá los problemas de San Miguelito. Lamentablemente, creo que no. Ciertamente sería una infraestructura muy útil que conectará a algunas de las zonas más complicadas del distrito con el sistema del metro de la ciudad, pero difícilmente representa una solución integral para los problemas de San Miguelito. Probablemente es un poco injusto de mi parte esperar que un proyecto como este resuelva una situación tan compleja como la de San Miguelito, pero sí pienso que existen mejores opciones y no puedo dejar de pensar que más que el resultado de un estudio objetivo, la conclusión de construir un metrocable en San Miguelito parece más bien una copia o el seguimiento de una tendencia que vemos en la región de conectar las zonas más desordenadas de las ciudades latinas mediante este medio. No creo que deje de ser positivo y seguramente su efecto sobre el distrito no será insignificante. Algo que podemos destacar es que la mayoría de las estaciones se ubicarían cerca de escuelas públicas, probablemente para aprovechar las tierras del Estado, pero definitivamente conectando de manera muy acertada a estas indispensables instituciones educativas. Finalmente, espero que se aproveche esta oportunidad para invertir agresivamente en el urbanismo de todo el recorrido, especialmente en el espacio cercano a las estaciones. Las estaciones de teleférico en otros países por lo general me dan una muy buena impresión, con un diseño bastante elegante y moderno y urbanismo bastante bueno. Esperemos que aquí sea así. Ahora, otra ventaja de este medio es que se podría construir con bastante rapidez. Tomemos por ejemplo los casos de Santo Domingo y Medellín, cuyos sistemas seguramente servirán de inspiración para el de San Miguelito. En el caso de Santo Domingo, su primera línea con 4 estaciones y 5 kilómetros tomó entre enero de 2016 y mayo de 2018, es decir, poco menos de un año y 5 meses.
En el caso de Medellín, la primera línea de metro cable fue la línea K, con 4 estaciones y 2,07 kilómetros. Fue inaugurada en 2004, luego de 1 año y 4 meses de obras. Ahora, en el caso de Panamá, sospecho que se hará por etapas, pero la primera etapa seguramente incluirá las 9 estaciones entre Cincuentenario y Villa María. Luego irían añadiendo las conexiones de Los Andes y San Isidro y la estación El Balboa, pero los trabajos para una línea de 9 estaciones probablemente tomen algo más del año y medio que tomó a las ciudades antes mencionadas construir sus respectivos sistemas de 4 estaciones. Aún así, probablemente no más de 2 años. Comparándola con una línea de metro, su construcción es mucho más breve y barata. Sin embargo, hay que tener claro que, a pesar de que la frecuencia de las góndolas es bastante alta, la capacidad de cada una no suele ser mayor a las 10 personas. De manera que realmente no puede reemplazar a una línea de metro con trenes de 5 vagones. Pero como medio alimentador no está nada mal. Pero eso es todo por el video de hoy. Como siempre, deja tu me gusta si te gustó y suscríbete si quieres ver más videos como este. Deja tus opiniones en los comentarios. ¿Qué te parece este medio para San Miguelito? ¿Alguna vez has usado un teleférico? Y hablando de eso, lo prometido es deuda. El único teleférico de Panamá se encuentra en Gamboa y es de uso ecoturístico. Felicidades a los que lo supieron de inmediato y a los que no, pues ya lo saben. Nos vemos en la próxima. Hola amigos, yo soy Panon y en esta ocasión quiero que hablemos sobre la L6 de la red maestra del Metro de Panamá. Como a lo mejor vieron en mi video sobre los últimos cambios que se hicieron en la actualización 2020 del Plan Maestro del Metro, la L6 es uno de los elementos que sufrió cambios. Hoy veremos cómo se proyecta en su versión más reciente. La L6 se plantea como una ruta de tren ligero que recorrerá de norte a sur el corregimiento de Ancón, paralelamente al canal y al tren Panamá-Colón, conectando Curundú con la Ciudad de la Salud y Merca Panamá. Así es, me escuchaste bien, tren ligero. No metro, tren ligero es un término algo amplio, pero en términos generales, a diferencia de un metro pesado, un tren ligero no iría por un túnel ni por un viaducto necesariamente, sino que típicamente se mueven superficialmente, de modo que su vía no sería totalmente segregada. Incluso en algunos casos puede ir compartiendo la vía vehicular. Otra diferencia es que los trenes ligeros suelen tener una capacidad y frecuencia menores que las de una línea de metro pesado. Por ejemplo, un tren ligero sería entonces algo más cercano a un tranvía que a un metro, con cruces a nivel y paradas similares a las de un bus. Aún así, para esta ruta esperaría algo un poco más elaborado que un tranvía. Ciertamente se trataría de un tren ligero, pero de piso alto y con estaciones similares a las de una zona paga que conocemos del sistema Mibús. Si bien el grueso de su recorrida sería superficial, puede que tenga uno que otro viaducto o incluso túnel, probablemente llegando a la zona más urbana y densa de la línea, pero hablaremos de eso más adelante. Empecemos el recorrido desde la estación más céntrica hasta la más remota, como de costumbre. Comenzamos por Curundú, dentro o contiguo al corregimiento de Curundú, sobre la calle Juan Demóstenes Arosemena, con correspondencia a la estación Curundú que se tiene en planes desde la concepción de la línea 1. Además de la línea 1, aquí se encontraría también con la línea 4. Luego la línea
cruzaría hasta la avenida Omar Torrijos, frente al Tribunal Electoral, para llegar a la estación TE. Si existe un tramo que sería segregado, probablemente sería este. Siguiendo la avenida Omar Torrijos, nos dirigimos hacia el norte y llegamos a la estación Ancón, a las faldas de este icónico cerro, entre las calles Alejandro Santos y Víctor Tejeira, frente a la sede central de la Policía Nacional. Luego de esta serie de estaciones, la distancia hasta el siguiente grupo aumenta un poco, cruzando el viaducto entre la avenida Roosevelt y la avenida La Amistad o Corredor Norte. Quizás de manera segregada, seguimos la Omar Torrijos hasta la estación Aero Albrook, a la altura de la calle Santos Jorge, que es la que pasa frente al aeropuerto Marcos Agelabert. Luego siguen las estaciones Albrook 1 y estación Albrook 2, ambas a la altura de Plaza Albrook Field. Estación Udelas, a la altura de la rotonda y paso a desnivel en el cruce de la avenida Omar Torrijos con la calle Demetrio Corsi. Estación Albrook 3, la más cercana a la estación de pasajeros de Corozal del tren Panamá-Colón, podría ser la oportunidad para integrar este tren al transporte público. En las conclusiones de este video hablaré un poco sobre algunas posibilidades que veo con respecto a esto. Seguimos al siguiente clúster de estaciones, la primera de las cuales es la estación Los Ríos 1, estación Los Ríos 2, a la altura de Parque Los Ríos, ambos en los extremos de la comunidad de Los Ríos. Estación Corozal 1, a la altura de la calle Arcadio Aguilera Ocaña. Estación Corozal 2, a la altura de la calle Rufina Alfaro. Ambos en las entradas de la comunidad de Corozal Este. El siguiente grupo empieza con la estación Ciudad del Saber 1. Luego sigue estación Ciudad del Saber 2, a la altura de la calle Alberto Tejeira, que es la calle principal de Ciudad del Saber, con correspondencia a la terminal de buses de Ciudad del Saber. Estación Ciudad del Saber 3 y estación Miraflores, excelente para servir el centro de visitantes de las esclusas de Miraflores en el Canal de Panamá. Finalmente, el último tramo largo antes de llegar al último grupo de estaciones, la ruta se sale de la avenida Omar Torrijos y hace uso de la servidumbre de torres de alta tensión para conectar con la zona de la Ciudad de la Salud y Merca Panamá sobre la vía Centenario. Las estaciones son estación Ciudad de la Salud 1, estación Ciudad de la Salud 2, estación Ciudad de la Salud 3 y finalmente estación Mercado en la entrada a Merca Panamá, ya prácticamente sobre la vía Centenario. Ahora algunas conclusiones y opiniones. Esta línea de tren ligero se encuentra en una zona desarrollada como Ciudad Jardín, destacada por sus amplias áreas verdes y relativa baja densidad, de manera que se entiende la elección de este medio. Lo que será interesante es ver exactamente qué clase de tren ligero terminará siendo, ya que, como dije, tren ligero puede significar muchas cosas. Lo que yo veo más sensato es algo parecido a un tren tram, ya que la ruta por partes se comporta como tranvía por las cortas distancias entre ciertas estaciones, mientras que en otros tramos tiene que recorrer largas distancias entre dos estaciones. Podríamos dividir la línea en cinco clústeres o grupos de estaciones, cada grupo compuesto de entre 3 y 4 estaciones cercanas entre sí
y separadas de otros clústeres por tramos más largos donde el tren probablemente requiera una mayor velocidad. Probablemente veamos un par de cruces segregados, sin embargo, la mayoría sería seguramente cruces a nivel, sobre todo en las zonas menos densas. Los trenes probablemente sean de piso alto, ya que hay espacio para que las estaciones sean algo más complejas y cuenten con andenes de plataforma elevada al nivel del piso del tren. El beneficio de tener trenes de piso alto en contraposición a los trenes de piso bajo se traduce en un mayor espacio en el interior del tren. La ventaja de los low floor destaca con más en zonas de alta densidad como los tranvías en centros históricos, cosa que veremos en el video sobre la L7. Asimismo, sospecho que el tren contará mayormente con un corredor propio paralelo a la avenida en vez de compartir la rodadura vehicular con los buses y automóviles privados. En general, me parece una línea muy interesante, primero que nada por lo más evidente, su cercanía con el Canal de Panamá y el tren transísmico, cosa que como mínimo se le sacará provecho en ciertas estaciones mencionadas, llámese la estación Miraflores y la estación Albrook 3, cercana a la estación de pasajeros de Corozal, del tren transísmico. En algún punto pensé que podría hacer uso del tramo inicial del tren hacia Colón, sin embargo, el último trazado parece hacer uso de la servidumbre de la avenida vehicular. Compartir la vía con los trenes transísmicos sería bastante complejo, para empezar que las catenarias tendrían que ser especiales para dejar pasar el tren de carga, que no es eléctrico, y aunque lo fuera, necesitaría otra altura. Como digo, sería un tema bastante complicado, pero no imposible. Existen ejemplos de catenarias a medida que pueden modificar su altura para servir a los distintos trenes que usan la vía. Sin embargo, dada la complicación de esto y que existe el espacio, presumiblemente entiendo que prefieran separar ambas ferrovías paralelas. Otra cosa que hace muy interesante esta ruta es la zona a la que sirve. La antigua zona del canal, con su arquitectura canalera, generosas áreas verdes, desarrollos como Ciudad del Saber, etcétera, y claro, la muy necesaria conexión a la Ciudad de la Salud y Merca Panamá. Finalmente quiero especular un poco sobre una conexión entre la estación Albrook 3 de este tren ligero y la estación de pasajeros de Corozal del tren interoceánico Panamá-Colón y de las posibilidades que la proximidad entre ambas trae. Anexar la estación del tren Panamá-Colón al transporte público con una conexión tan consistente como lo sería un tren ligero, sería un gran avance a la hora de sacar mayor provecho de esta histórica vía férrea transcontinental. Pero para que pueda darse mayor uso, se necesita mejorar aspectos como la frecuencia, las estaciones, el material rodante, etc. Lo que yo vería posible para empezar sería llegar a un acuerdo entre el Metro de Panamá y la Panama Canal Railway Company, PCRC, para coordinar y hacer las adecuaciones necesarias para hacer uso de la ruta con trenes modernos para pasajeros a motor de diésel de bajo consumo y bajas emisiones similares a los que compró Costa Rica recientemente para su tren interurbano. Estos trenes ofrecerían frecuencias más útiles de un tren cada 15 o 20 minutos y conectarían desde la estación de pasajeros de Corozal a lugares como Paraíso, Summit y Gamboa, y eventualmente incluso llegar hasta Colón. Para esto
No necesariamente se necesita una gran inversión, con suficiente coordinación entre PSRC y el Metro de Panamá y la ampliación de tramos claves, se podría operar sin que se afecte las funciones de ambas partes. Pero eso es todo de mi parte en este tema. Comparte tus opiniones en los comentarios. Si te gustó el video, recuerda darle me gusta, suscribirte y darle a la campanita y todo eso. Nos vemos en el próximo video. Gracias por ver. Hola, yo soy Panon y hoy toca hablar sobre la L7 del Plan Maestro del Metro de Panamá. Este es un proyecto de gran importancia no solo para el transporte y el turismo de la zona que sirve, sino que es un gran valor histórico y cultural. Se trata de un sistema tipo tranvía que recorrerá trayectos muy similares a los de antiguos sistemas que tuvo la ciudad entre finales del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX. A manera de contexto histórico y para explicar sus antecedentes, quiero antes de hablar sobre la L7 exponer un pequeño resumen sobre los antepasados de este proyecto, los antiguos sistemas de tranvía con los que contó la ciudad de Panamá. De hecho, el primero de estos sistemas antecede a la República por cerca de una década. En 1893, de la mano de la compañía inglesa United Electric Tramway Co., la ciudad de Panamá se convirtió en una de las primeras en toda América Latina en contar con este medio de transporte eléctrico. El sistema contó con su propia central eléctrica construida por Siemens Brothers, la afiliada inglesa de la compañía alemana Siemens und Halske. La misma además instaló los rieles sobre la avenida central. El sistema abrió con 6 carros, cada uno con capacidad para llevar 25 pasajeros cómodamente sentados. De estos coches, 4 eran abiertos y 2 contaban con cerramiento. Es importante además destacar una curiosa característica del material rodante. Su sistema de recolección eléctrica montado en un lateral del carro, cuyo diseño triangular no se ha visto en ningún otro sistema del mundo hasta ese momento ni desde entonces. En este reporte se nos da a conocer detalles como que para 1897 la longitud total de las líneas acumulaba una distancia de 2.560 metros, así como los horarios del servicio según los años que fueron de 6 a.m. a 10 p.m. en 1893, de 5 a 10 p.m. en 1894 y de 10 a 11 a.m. y de 5 a 10:30 p.m. durante los años 1895 y 1896. Lastimosamente, este sistema no duraría mucho. Con el fracaso del canal francés, la economía del Istmo cayó en una profunda crisis y finalmente, en algún punto durante la Guerra de los Mil Días, que devastó el país y la ciudad, el sistema dejó de funcionar definitivamente. Pero la historia de los tranvías en la ciudad de Panamá está muy lejos de concluir. La segunda era de los tranvías llegaría en 1913 y marcaría el inicio de un periodo conocido y recordado como la Edad de Oro del transporte público en la ciudad de Panamá. Desde un inicio el sistema sería más grande y moderno de lo que el anterior jamás llegó a ser. La Panamá Tramway Co., registrada en New Jersey por la ganadora del contrato, la estadounidense United Fruit Company, contrató a la neoyorquina R.W. Hebbard Co. como ingenieros. De esta manera inició su construcción en 1912.
La Panama Tramway Company ordenó la compra de coches cubiertos con puertas y mandos dispuestos de manera que se tomó en cuenta el sentido de circulación del país, que para la época era por la izquierda. 15 carros provenían del Federal Storage Battery Co. en Silver Lake, New Jersey, mientras que otros 7 venían de J.G. Brill en Filadelfia. Eran coches de tranvía eléctrico convencionales que se alimentaban de la energía por cables mediante troles. Según su numeración, se deduce que los carros 10 al 24 correspondían a los Federal Storage Battery. Los coches numerados del 25 al 31 eran pues los Brill. Y finalmente, los números 1 al 9 eran reservados para los carros de trabajo heredados de la era anterior. El ancho de vía era de 1067 milímetros, que corresponde a una trocha angosta conocida como ancho del cabo. Un ejemplo cercano es Costa Rica, cuyas vías férreas a día de hoy están estandarizadas para este ancho justamente. Así pues, el sistema inició operaciones el 1 de agosto de 1913. Para 1914, la Panama Tramway Co. fue reorganizada y renombrada como Panama Electric Co., que fue adquirida luego por el conglomerado estadounidense Electric Bond and Share Evasco en 1917. Un hito del sistema fue la construcción del paso segregado, donde previo a este los tranvías tenían que cruzar las vías del tren transísmico que llegaban a la entonces estación del tren interoceánico en la Plaza 5 de Mayo. Se puede ver en esta imagen el letrero que cuelga sobre la calle que indica la parada del tranvía. La foto fue tomada antes de la construcción de dicho paso a desnivel alrededor de 1920. Para 1924 se reportó que el sistema contaba con alrededor de 17 kilómetros de vías, 22 carros de pasajeros, 2 de carga y 2 de servicio. En 1940 se reportó que el sistema contaba con 18 kilómetros y 20 coches de tranvía. Durante su operación se clausuraron algunos tramos mientras que se extendieron otros. Las rutas que ofrecía para sus últimos años fueron Palacio, Bellavista, Sabanas y Balboa, la cual cruzaba el límite con la extinta zona del canal en lo que hoy es la avenida Los Mártires. Además de contar ramales hacia el Instituto Normal de Señoritas y el antiguo Hotel Trivoli. Tristemente, esta era también llegaría a su fin. Cuando la medianoche del sábado 31 de mayo de 1941 circuló el último tranvía de la ciudad de Panamá. El fin de un sistema que funcionó casi 3 décadas. Lo más trágico es que el fin no llegó por una crisis económica o el descontento de sus usuarios con el servicio brindado. Todo lo contrario, los usuarios siempre reportaron una experiencia positiva con vehículos limpios, amplios y cómodos. De igual forma, el sistema era considerado parte esencial de la pequeña ciudad que poco a poco estaba adquiriendo un carácter urbano y moderno. El gobierno y la compañía llegaron a un acuerdo que terminaría el servicio de este transporte colectivo y acordaba eliminar todas sus estructuras. A pesar de las irracionales excusas dadas, entre las cuales se hablaba del ruido, calles estrechas y aumento de los carros en las vías, fue en toda seguridad una medida motivada por intereses políticos. Durante las semanas y meses que sucedieron a la clausura del sistema, el transporte en la ciudad fue un caos. En vano esperaban los ciudadanos un medio de transporte que los llevara a sus destinos de manera cómoda y eficiente. Eventualmente los buses reemplazaron las rutas arrebatadas al tranvía. Con esto se normalizó la situación, sin embargo,
nunca recuperaron ni reemplazaron la eficiencia y la calidad del servicio que los tranvías ofrecían. Un sistema que fue añorado por aquellos que lo llegaron a conocer y que es recordado con agradables anécdotas. Teniendo todo esto en cuenta, ahora veamos al futuro, lo que sería la tercera era de los tranvías en la ciudad de Panamá. Como de costumbre, recorremos el trayecto propuesto y haremos énfasis en las paradas proyectadas. Empezamos por Albrook. Sabemos que Albrook se proyecta como el hub central del transporte público en el área metro de la ciudad de Panamá, con conexiones a la L1, L3 y la Gran Terminal Nacional de Transporte. De aquí el tranvía se dirige hacia el sur, al corregimiento de Curundú. En Curundú, la rotonda entre la calle Juan Demóstenes Arosemena y la calle Q, encontramos la ubicación donde se proyecta la siguiente parada del tranvía, muy próximo al histórico parque de pelota, el estadio Juan Demóstenes Arosemena, con su arquitectura Art Deco. Aquí podría existir una conexión con el tren ligero de la L6 y, aunque menos probable, también es posible que con la L4. Siguiendo esta dirección por la calle Q, encontramos la siguiente parada sobre la Avenida Nacional, ya justo en el límite entre el corregimiento de Curundú y el de Caledonia. Entrando a Caledonia, un corregimiento importante por los monumentos y edificios históricos de la exposición y los de arquitectura bellavistina, la ruta busca bajar hacia el sur, primero por la calle Q y luego de cruzar la avenida central, lo hace por la calle 28 Este, hasta llegar a la avenida Cuba, donde encontramos la parada del mismo nombre. El tranvía continúa por la calle 28 Este hasta la avenida Justo Arosemena, donde gira hacia el suroeste. Sobre esta avenida llegamos hasta la estación 5 de Mayo, donde hay correspondencia con la línea 1. Luego de esto, el tranvía sale de Caledonia y entra al corregimiento de Santa Ana, un corregimiento populoso de gran historia. El antiguo arrabal, primer asentamiento de extramuros de la ciudad, testigo de numerosos eventos históricos, posee numerosos edificios y plazas de incalculable valor cultural. El trayecto pasa por la Plaza 5 de Mayo y entra por la peatonal, haciendo eco del antiguo sistema que en parte transitó por esta misma vía. Y llegamos al cruce con la Avenida Balboa. Aquí encontramos la parada Balboa. Continuando por la peatonal, salimos a la parada Parque de Santa Ana, frente a esta histórica plaza. Aquí tenemos numerosos hitos de la ciudad como el Café Coca-Cola, la Iglesia de Santa Ana, el edificio La Pollera, el gazebo del Parque de Santa Ana, el busto del poeta santanero Demetrio Corsi, etc. Nuevamente, de manera similar al tranvía de antaño, aquí encontramos una bifurcación. Nosotros seguiremos primero por la Avenida Central, luego iremos en dirección al Chorrillo. La terminal de esta línea la encontramos en Plaza Catedral, centro del casco viejo, ya en pleno San Felipe. En esta plaza encontramos la Catedral Metropolitana, el Palacio de la Municipalidad, el Museo del Canal Interoceánico y el Hotel Central, el más viejo del país, que todavía funciona, y también donde se firmó el Acta de Independencia que le da su otro nombre a la plaza, Plaza de la Independencia, entre otros hitos y monumentos propios del casco antiguo. Regresando a la bifurcación en el Parque de Santa Ana, esta vez tomaremos la otra ruta. Similar a la antigua ruta de Balboa, esta vía
también nos llevará a internar en El Chorrillo, aunque por una vía un poco distinta. Bajamos por la calle 12 Oeste hasta Avenida A, donde doblamos en dirección oeste. Sobre esta vía encontramos la siguiente parada, la parada calle 17, en el cruce con la calle 17 Oeste. Cercana al Parque de los Aburridos, la piscina municipal de Plaza Amador y el Estadio León Tejada. Siguiendo sobre la avenida A, llegamos a la parada calle 21 en el cruce con la calle 21 Oeste, cercana al cementerio Amador, donde se encuentran las tumbas y mausoleos de importantes figuras de la historia panameña. Finalmente llegamos a la terminal de esta ruta, la parada El Chorrillo, en el final de la avenida A, cerca del cruce por debajo de la avenida Los Mártires. Esta parada se encuentra cerca del límite entre El Chorrillo y el corregimiento de Ancón. Próximo al parque, 20 de diciembre. Finalmente, quiero dar algunas opiniones, propuestas y conclusiones personales. Los tranvías son un medio que ofrecen la eficiencia y comodidad de un tren sin el alto costo de una vía segregada, ya sea por túnel o viaducto, de un metro y otros trenes pesados. La L7 no tendría su propia vía, sino que compartiría la calle con peatones, ciclistas, buses y otros vehículos. Si bien podría pensarse que esta es una desventaja, ya que los trenes no podrán alcanzar velocidades propias de una vía segregada, es en estos ambientes donde se demuestra la fortaleza de los tranvías. Estos sistemas no requieren la cantidad de infraestructura que vemos en una línea de metro. Un tranvía necesita que se coloquen o restauren los rieles, se instalen o reinstalen los cables, unas paradas bastante sencillas, no mucho más complejas que una parada de bus, y no mucho más para que el material rodante pueda circular. Siendo así, las paradas pueden ser muchas y muy cercanas las unas a las otras, moviendo así a las personas con una densidad de paradas similar a las de un bus, aumentando las probabilidades de que exista una parada muy cercana o precisamente en tu lugar de destino, pero con la capacidad y eficiencia de un tren. Estas son características que lo hacen perfecto en entornos urbanos densos como los de San Felipe, Santa Ana, Caledonia, Curundú y El Chorrillo. Entre las ciudades europeas que se sirven de estos sistemas encontramos redes extensas que se extienden por toda la ciudad, interconectándose con los sistemas de buses, metros y trenes regionales. Les ayuda el hecho de que son ciudades muy densas, con mínimo o inexistente desarrollo de baja densidad, como los que encontramos en los suburbios de nuestra área metropolitana capitalina. Por esto, si bien me parece que el plan maestro plantea una propuesta que considero dimensionada generosamente y pensada con luces largas, también pienso que a largo plazo sería interesante planificar, extender y añadir nuevas líneas de manera que el tranvía se convierta en su propia red equivalente o correspondiente a la del metro, sirviendo específicamente a la zona más céntrica y densa del centro de la ciudad. Yo especularía que sería buena idea, por ejemplo, una línea que conecte la calzada de Amador con Punta Paitilla, tomando en cuenta que Amador es un lugar muy turístico y recreativo que presentemente está bastante saturado y necesita un medio más eficiente de acceso y desalojo, con puntos tan importantes como el puerto de cruceros, el biomuseo y el centro de convenciones. Esta línea pasaría por detrás del casco antiguo, conectando con la red de tranvías en El Chorrillo y Santa Ana,
y usando la avenida Balboa pasaría por el mercado San Felipe Neri y el mercado del marisco. También conectaría con la estación Parque Urracá de la línea 5 y Punta Paitilla de la L2, que se extendería hasta aquí. También se podría extender la ruta que va hacia El Chorrillo y de manera similar a antaño conecte con la estación Balboa en la línea 3 usando la avenida Arnulfo Arias Madrid. Finalmente, me gustaría hablar sobre lo que pasaría en 5 de mayo. Pienso que poner las paradas del tranvía sobre la Justo Arosemena, o sea, directamente sobre la estación 5 de mayo de la línea 1 del metro, no sería la mejor opción. Es un punto bastante complicado con la cantidad de buses que usan este espacio y el tráfico pesado que hay en esta zona. En cambio, directamente sobre la Plaza 5 de Mayo encontramos un espacio que es más peatonal y que a futuro debe volverse mucho más amigable. Además de ser más conveniente y estratégico, al estar cerca de la entrada de la peatonal y frente al Marta, entre otros puntos de interés. La conexión entre el metro y esta parada tendría que hacerse a pie a través de un espacio que se busca mejorar y pacificar como parte de la restauración del Marta, siendo así más accesible la plaza desde el metro. Por otro lado, también podría ser buena idea conectar el metro, la zona paga y la plaza con una pasarela subterránea. También pienso que hay cabida a añadir algunas paradas, sobre todo en Santa Ana, Caledonia y Curundú, que se beneficiarían bastante de un mayor acceso al transporte público. Sobre el material rodante, pienso que un modelo moderno de piso bajo sería adecuado. Dada la zona a servir, es importante que los trenes sean accesibles en un punto como la peatonal, donde las personas caminan a nivel de calle. Además, esto eliminaría la necesidad de crear plataformas elevadas para las paradas y menor costo por parada significa más paradas. Pero eso es todo de mi parte. Comenta tus opiniones y propuestas con respecto a este proyecto. Si te gustó el video, déjame un me gusta y suscríbete si no lo has hecho, para ver más videos como este. También les recuerdo que pueden volverse miembros del canal para apoyarlo o pueden hacer una donación única en PayPal que está en la descripción. Y sin más, hasta la próxima. Ya hemos recorrido casi toda la red maestra, solo nos falta la L8 y la L9, muy interesantes y pensadas a muy largo plazo, por lo que son las que con menor información contamos. Hola, yo soy Panon y en esta serie de videos hemos explorado la red maestra del Metro de Panamá. Hoy vamos a ver las dos últimas líneas que completarían nuestro análisis de este plan, las líneas 8 y 9. Comencemos. Ambas líneas son periféricas y recorren rutas que sirven zonas no tan importantes por su demanda actual, sino más bien por su potencial desarrollo a futuro. La línea 8 será una línea de tren ligero, similar a lo ya visto en mi video sobre la L6, y conectará el este con el norte de la ciudad. Esto es algo muy importante, ya que proveerá de comunicación entre estaciones periféricas sin necesidad de pasar por el centro, un tema con el que sufren muchos sistemas en la actualidad. Veamos pues la ruta y estaciones de la L8. Empecemos por el este. La primera estación la encontramos en Don Bosco Tocumen, una estación con conexión a la L4 en el corregimiento de Don Bosco, cerca del cruce entre el Corredor Sur y la Avenida La Fe. La línea sube hacia el norte por la Avenida La Fe hasta encontrarse con la L2 en la estación Don Bosco sobre la Avenida Domingo Díaz, que es el límite entre los corregimientos de Don Bosco al sur y Pedregal al norte. La L8 atraviesa el barrio de La Riviera y Buenos Aires para cruzar la Avenida José María Torrijos.
Al norte de esta y al este de la calle Villalobos encontramos una estación. La ruta sigue paralela entre la calle Villalobos y el río Juan Díaz. Encontramos la siguiente estación en la barriada Altos de Villalobos, justo antes de cruzar el corredor norte. Luego de cruzado el corredor, la línea continúa unida a la calle Villalobos hasta la rotonda con Vía Panamá Norte. Aquí la alineación sigue a la Vía Panamá Norte en dirección al oeste, cruzando el río Juan Díaz, saliendo del corregimiento de Pedregal y entrando en el de Ernesto Córdoba Campos. Oficialmente pasamos de Panamá Este a Panamá Norte. La siguiente parada la encontramos poco después, cerca de desarrollos habitacionales como Paseo del Norte, Porta Norte y Green City. Definitivamente una zona de mucho crecimiento. Siguiendo la vía Panamá Norte en dirección noroeste, alcanzamos la estación Villa María, donde hay conexión con el metro cable. La próxima estación se encuentra en el área de Ciudad del Lago, cerca de barriadas como Quintas del Lago y Mirador del Lago, llamadas así por su proximidad al Lago Chico de las Cumbres. La ruta luego se encuentra con la Transísmica en el límite entre los corregimientos de Ernesto Córdoba Campos y Las Cumbres. La línea sigue la Transísmica doblando hacia el sur, donde poco después encontramos una estación. Muy cerca de la entrada a Las Cumbres, una zona tradicionalmente de casas bastante ostentosas que rodean el lago de Las Cumbres desde hace numerosas décadas. Finalmente, la línea 8 continúa hacia el sur para encontrarse con la línea 1 en la estación Villa Zaita, terminal tanto de la L8 como de la L1. La L8 representa una oportunidad para conectar el metro cable y las líneas 4, 2 y 1 en sus periferias. Es interesante, por ejemplo, lo que podría pasar entre las líneas 2 y 4, siendo que la L2 conecta con el aeropuerto por medio de su ramal, pero la línea 4 podría brindar una ruta más directa al centro, provisto que exista esta conexión mediante la L8. Luego está el tema de los desarrollos nuevos que se están viendo en Panamá Norte. No me cabe duda de que el planteamiento de esta línea responde a la explosión de desarrollos como Porta Norte, Green City y la de zonas como Ciudad del Lago. También es interesante pensar en cómo sería el alineamiento sobre la vía Panamá Norte. Si bien el alineamiento de la L8 se vislumbra complicado en Pedregal, La Riviera, Buenos Aires y Villalobos, una vez en la vía Panamá Norte encontramos amplio espacio y una calle con sección que incluiría ciclovías. Muy importante detalle, dada la fortaleza de combinar los medios ferroviarios con la bicicleta. También es relevante mencionar la cercanía con la cinta norteña y su linda ciclovía. Definitivamente una oportunidad. Luego está el tema de la línea 1. Me parece que el tramo de la línea 8 sobre la Transísmica servirá para llevar a los usuarios del metro un poco más allá de Villa Zaita, una estación terminal que para muchos se queda corta para servir a Panamá Norte. Las Cumbres aún no es mucho más al norte, pero es una mejoría. A partir de aquí, de momento, se tendrá que contar con más y mejores rutas de buses. Finalmente, una reflexión sobre el tipo de sistema que será. Como ya establecimos, se trata de una especie de tren ligero visto en mi video sobre la L6. Un tren tram con una vía a nivel de suelo que en este caso inevitablemente compartirá espacio con los automóviles, pero en áreas más amplias seguramente corra por su propia vía. Ahora le toca a la L9. La última línea en ser añadida al plan maestro hasta la fecha se trata de la única que se encuentra enteramente en Panamá Oeste y como sería de esperar estaría muy relacionada con la L3. Empezamos con la estación Ciudad del Futuro con conexión a la línea 3. La línea 9 baja hacia el sur hasta la autopista Arraiján-La Chorrera, donde encontramos la siguiente estación. Continúa rodeando por el oeste el área de Bacamonte, luego dobla hacia el este
pasando frente al Centro Educativo Bilingüe El Tecal. Siguiendo en la dirección de esta calle, nos encontramos la intersección con el Boulevard Simón Ruiz Díaz, lugar donde se proyecta otra estación. La línea sigue esta dirección pasando por Ciudad Esperanza, al norte de Altos del Tecal. Poco después encontramos la siguiente estación cerca de PH Espavé, La Hacienda. La línea continúa en este sentido hasta cruzar la vía Puerto de Bacamonte, luego de la cual encontramos otra estación. A partir de aquí, la L9 empieza a doblar hacia el sur en dirección a la costa. Primero encontramos una parada al sur de San Vicente de Vique. Luego, la línea empieza a seguir la carretera costanera hacia Veracruz, primero deteniéndose en la playita de Vique. Atravesando Veracruz, la L9 tiene dos estaciones en este pueblo costero. La alineación entonces comienza a doblar hacia el norte en dirección a Panamá Pacífico. La siguiente estación la encontramos sobre la Avenida de las Américas, al oeste del Aeropuerto Internacional de Panamá Pacífico, cerca del WFP Humanitarian Response Depot de las Naciones Unidas, así como diversos hangares de uso industrial pertenecientes a empresas como 3M, Mercury Logistics, FedEx, Agreco, PepsiCo, Cervecería Clandestina, entre muchos otros. Siguiendo esta misma avenida, encontramos la siguiente estación en la intersección con la Avenida Continental. La línea entonces conecta con la línea 3, nuevamente, esta vez en la estación Panamá Pacífico, sobre la Panamericana. Luego prosigue hacia el norte, paralelo al canal por su margen oeste, pasando por Rousseau, tiene una parada en Cocolí, cerca de la esclusa del canal ampliado con el mismo nombre. Luego, una estación algo más al norte, en el área de Borinquén. Y finalmente encontrándose con la vía Centenario en el acceso oeste del puente de este nombre, encontramos la estación terminal de la línea 9. Sobre la línea 9 tengo un par de cuestiones que decir. Tiene un trazado interesante, sobre todo su tramo sur, conectando lugares de mucho crecimiento poblacional como Bacamonte, Ciudad de Esperanza, Vique y sitios de mucho potencial turístico y logístico como Veracruz y Panamá Pacífico. Panamá Pacífico, como ya habíamos mencionado, tiene un gran potencial y su crecimiento ha sido bastante impresionante. Se diría que a futuro podría ser sede de incluso muchas más empresas. También está el tema de la conexión al aeropuerto de Panamá Pacífico, quizás uno de los beneficios inmediatos más evidentes de esta línea sería la conexión con este aeropuerto al metro. Recordemos que este se perfila como el segundo aeropuerto más importante del área metropolitana a mediano plazo. De momento se plantea hacer la conexión mediante buses desde el centro de Panamá Pacífico con la estación Panamá Pacífico de la línea 3, pero si en algún momento se plantea, sería interesante una primera fase de la L9 hasta Veracruz que funcione como ramal o lanzadera de la línea 3 en un principio. Finalmente, las estaciones que se ubican en las zonas de Cocolí, Boriquén y Puente Centenario pueden parecer aisladas y desiertas, pero recordemos que se trata de un plan a largo plazo y el margen oeste del canal en estas zonas está planteado por la ACP para desarrollos de tipo industrial e incluso turístico. Y esto es buen punto de transición a una última reflexión que corresponde tanto a la L8 como a la L9. Al igual que la prolongación este de la línea 4, se tratan de trazos muy especulativos. En el plan maestro ni siquiera tienen nombre sus estaciones. Con esto se da a entender que tanto las alineaciones como las ubicaciones específicas de sus estaciones podrían variar mucho con el tiempo. Y lo que se proyecta para desarrollar a futuro no necesariamente salga tal o planeado, de manera que tendremos que esperar y ver cómo resultan realmente las cosas. Y obviamente estaré pendiente de cualquier modificación al plan maestro para discutirlo con ustedes en este canal. Si quieres ser notificado tan pronto esto ocurra, no te olvides de suscribirte y dar clic en la campanita. Si te gustó el video y la serie de la que esta forma parte, déjame un like y deja tu comentario. ¿Qué opinas de esta línea y del plan maestro en general?
Al ser este el final de la serie, por lo menos hasta que se publique una actualización al plan, tengo planeado hacer un en vivo discutiendo la red maestra en general y a grandes rasgos, hablando más de cómo funcionará en su conjunto y cómo interactuarán las líneas unas con otras en vez de sobre cada una en particular. De nuevo, no te olvides de suscribirte y darle a la campanita si no quieres perdértelo. Sin más, gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Chao.